Estamos en vivo, Pero vamos. Vamos a retornar nomás. But ahí está Julio, está saliendo por internet, ¿no? Sí, ya, ya estoy largando el tema, si quieres vos. Arranca vos y me empezamos a dar una presentación y arranca. Ya, dale, dale. Bueno, Joaquín, estamos acá con la mancha de Rolando, arde la ciudad. Estamos en la noche de Onda Deportiva, acomodando un poquito acá el micrófono. Con don Joaquín Carabajal, presentado por el taller de mi amigo Hugo Lanís, Marcelo Medina 55, entre Catamarca y Belgrano, 40-25-62. Estuve ahí laburando con mi amigo Hugo, haciendo la reparación de la moto, taller de reparación y plástico de motos para golpe y pintura, taller de autos a Lanís. Y presenta también la gente de, que hoy se sumas, Oasis del Sabor, mi amigo Paco, mi amiga Carmen Lobo. Le ofrece lo mejor en comida, lomo, pizza, super milanesa completa, bife de carne, hamburguesa, lomito, napolitanas, pizza casera, lo mejor para ustedes, en calle General Paz 474, están laburando y escuchando la radio, General Paz 474, barrio Sumampa Sur, Oasis del Sabor, recordad que nos acompaña en Onda Deportiva, el Oasis del Sabor, teléfono 3854-405251, por delivery, 405251, haz tu pedido, Ahí podemos encontrar Oasis del Sabor, que de hoy también se presentan, las nuevas casas comerciales que auspician Onda Deportiva, 14ª temporada. Ya están conectados en vivo a través del 98.9 Radio Activa. Con todo, activa tu sentido. Estamos por internet, por la página también de la radio. Así que le voy a presentar a mi amigo Julio Acuña Lozano, que tuvo el fin de semana laburando mucho con lo que fue todo el trabajo del deporte motor. Mucho laburo, Julito. Me imagino descansando, porque ayer saliste de acá con mucha actividad, con mucho trabajo, lo que fue un intenso fin de semana, viernes, sábado, domingo. A puro rally en la ciudad de Fría, la tercera fecha del campeonato catamarqueño de rally. Homenaje a los héroes de Malvinas, 40 años de gestión de Malvinas. Así que la verdad fue un lindo fin de semana, con 22 máquinas, muchos pilotos de la ciudad que han vivido un hermoso fin de semana, puro deporte motor. Y que más y nada menos que el especialista del deporte motor, Julio César Acuña Lozano, para presentar la noche de Fría. Julio, querido, gracias por estar unos minutos con nosotros. Saludarte nuevamente, estuvimos el fin de semana juntos, así que renovando la audiencia, bueno, esta noche especial que tenemos con mucho frío en la ciudad de Frías. Imagino la banda y en todo el país que se vino el frío, ¿no? Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Te saluda Patricio Patachar. Yo vine a toda la audiencia de Radio Activa y toda la gente que ve la luna, ¿no? Bueno, Julito, querido, sé que hay mucho para hablar. No sé por dónde arrancamos. Por anoche tiré algo de la clasificación. Tiré las notas que realizaste vos con el barco pirata, ¿no? Algunas hice yo también con Onda Deportiva. Pero vamos a hacer un balance, una síntesis de lo que te apareció este fin de semana, desde el viernes con lo que fue el lanzamiento oficial y luego el fin de semana con la competencia, ¿no? ¿Cómo viviste vos lo personal y cuál es el saldo que llevás de esta carrera de Rally de Frías? Vamos a quedar muy corto, Pato, con el tiempo. Primero, principal, mandar un saludo muy especial y un agradecimiento muy grande a toda la familia, no solamente de la ciudad de Frías por el recibimiento, sino toda la gente que nos estuvo acompañando en este largo camino que fue no solamente un regreso, sino otro gran récord que tuvimos nosotros aquí en este mega evento que se hizo, podemos decir, de esta forma, hace mucho tiempo se venía trabajando, sí. La gente de Amigos del Rally, la gente que trabajó también, Amigos de los Rallyceros, otra gente que organiza también eventos deportivos, la gente de la Federación Catamarqueña, que trabajó a destajo con la gente de la organización y también se sumó no solamente gente de Icaño, gente de Recreo, para la parte de logística también, gente de Anchuli, y mucho por acortar, mucho por contar también, y también no solamente las perlitas que tenemos nosotros documentadas a través de imágenes, a través de audio, sino nada más nada menos el reencuentro, y formó un equipo impensado con una cantidad de material que sobrepasa
realmente mucho va a sobrepasar el horario que tenemos nosotros. Bueno, lo completamos el jueves, no hay problema. Lo completamos el jueves, porque en dos partes, si podés el jueves vos, mañana hay censo. No, mañana no puede salir nadie, ¿eh? Censo nacional, por eso Joaquín, nosotros nos reencontramos, dirías vos, el jueves. Querés, hacemos la segunda parte el jueves, como vos lo disponga. Sé que hay material, hay perlitas, hay notas. Anoche, Joaquín, tiramos en modo de adelanto, ¿no? Nosotros anoche notas, realizaste vos con el barco pirata, Quiroga Nobile, ¿no? Y dice nota los hermanos Malter, hermano, saludo a Cristian Malter, a Enzo, a Luis Malter, y está escuchando Rosita, que le mandó un saludo, Rosita Rieta y mi amigo Pelusa Reynoso. Están conectados, Julio. Se empieza a conectar la gente a través del Facebook mío, Patricio Sarachar, a través de la página de Onda Deportiva. Y el saludo también al Pelado Jerez, a nuestro amigo el Pelado y su señora Graciela, ¿no? Que nos han atendido muy bien el fin de semana, Julio. Por eso hay muchas perlitas, muchas cuestiones también para comentar, no solamente la audiencia, sino también documentar. Tenemos mucha documentación. Sí, en lo que fue la carrera. Fundamentalmente, un gran reencuentro. Nosotros lo estábamos viviendo en vivo. Esto comenzó realmente en el lanzamiento de esta competencia el día 5 de mayo en la ciudad de Frías, con algo que se notaba iba a ser un gran récord, no solamente de inscriptos, sino un gran desafío que realmente sobrepasó a la organización en lo positivo, y se trabajó mucho. Por eso agradecemos nosotros a las familias de Frías, a la gente de la municipalidad, a los chicos de tránsito, a los chicos que estaban todos predispuestos para que esto se realice de una forma normal, y nada más y nada menos que acompañar a esta gran iniciativa de la municipalidad de Frías, acompañado por la Secretaría de Turismo de la provincia de Santiago del Estero, y que realmente marcó un récord de más de 90 autos en línea de la veada. Y, por supuesto, los caminos catamarqueños estaban no solamente muy bien trazados por la organización, pero algo a destacar, ¿no? La compañía, no solamente de la prensa privada que estuvo trabajando y que nuevamente denotó el único punto negro que nosotros vamos a estar destacando. ¿Por qué lo decimos destacando? Porque realmente cuando se está haciendo difusión, realmente no hay que confundir al público. Seguro. Bueno, casi por este mismo motivo, por culpa de dos o tres irresponsables, no lo podemos decir de esta forma, por culpa de dos o tres que malinterpretaron el mensaje de la gente de un dial que estuvo transmitiendo en vivo, se tuvo que suspender el último tramo de la competencia. Estábamos escuchando nosotros no solamente en silencio y en respeto el trabajo de los colegas periodistas, pero a su vez también estábamos muy atentos y no solamente aportando nuestro granito de arena para la difusión, sino también estuvimos compartiendo con la gente de la organización los pormenores de la largada, los pormenores de la competencia, y hoy por hoy tenemos que empezar a hacer un balance para ver no solamente lo positivo, sino lo que siempre se tiene que trabajar. Porque recordemos nosotros que cuando uno no hace las cosas, puede llegar a conversar de otra forma, tener otro tipo de tenores para expresarse, ¿no? Es verdad. Vimos lo que fue el domingo, lo que fue el lunes, nosotros en respeto y con mucha paciencia, esperando una gran noticia, como tuvimos de un colega que sufrió un accidente. Claro. El día sábado la competencia, nosotros vamos a compartir en este momento el modo de arranque de este informe, ahí lo hemos compartido con ustedes para que podamos sacar al aire a nuestro amigo Augusto, nuestro colega, que tuvo una de las más experiencias, si lo podemos expresar de esta manera, porque nosotros que andamos hace más de 20 años haciendo esto, fuimos aprendiendo y capacitándonos a través del tiempo, y mucho más da la experiencia, saben decir algunos, la gente grande, que el diablo sabe más por zorro que por diablo, como más viejo que por diablo, díganlo como ustedes lo quieran interpretar, ¿no? Y lamentablemente hubo un accidente en la competencia el día sábado, la cual tuvo que trabajar a destajo y en forma muy muy celera la gente de la organización, la cual hoy por hoy, hace instante nada más, estuvimos conversando con nuestro colega desde la provincia de Catamarca vía telefónica, nos traía grandes y buenas novedades, ¿no? Y un mea culpa que realmente queremos compartirlo con todos ustedes, porque se ha hablado mucho realmente en algunas redes sociales, y lamentablemente los que comparten todas estas ideas son gente que no han estado participando, y realmente hay que ser un poco más serios
hay que tener un poco más de empatía, no solo por la información y por el tenor como uno los hace, sino simplemente uno tiene que ser objetivo y realista a la hora de no solamente escribir, sino de tratar de comunicarse con la sociedad, Patricio. Está comunicando perfecto, Julio, ¿eh? La verdad te escucho atentamente. Bueno, vos lo viviste en los lugares, los hechos. Es mejor que el que lo ve, que el que lo cuenta por lo que le dijeron, Joaquín, ¿no? Si vos estuviste ahí cubriendo fin de semana, no paraste y soy testigo de eso, qué mejor que Julio César de Cuello Sano, donde te empiezan a llegar saludos, Julio. Después te voy a decir, toda la gente de Rally, amigos de Rally, Joaquín, ya están conectados, ¿eh? Tinga Barrera, Pelusa Reynoso, Agustín Reynoso, mi amigo el pelado Cacho Jerez, mucha gente. Pero, ¿qué querés? Compartamos el audio, Julio, que me mandaste el material ese. Material inédito, ¿no? Vamos a informar, adelante. Inédito. Por supuesto que material inédito, y mandar un gran saludo a toda la gente que estuvo trabajando, la gente del hospital, la gente de Solvay, y toda la organización, más que nada, los colegas periodistas que nos solidarizamos, por supuesto, no solamente porque es un colega Seguro. Que ha sufrido grave lesión. Si lo podemos decir, lo vamos a dibujarlo como un susto, porque no fue un susto realmente. Él no va a estar en esta nota, está en este mensaje y en este saludo, en este caso, nos está comentando cómo lo ha vivido y realmente cuáles fueron las situaciones reales en este puntito aparte que vamos a hacer nosotros en esta presentación. Bueno, el audio de descargo de Augusto Rally, auspiciado además y comentado por mi amigo Julio César Cruz de Lozano, lo escuchamos ahí para compartir con la gente inédito, material inédito, Joaquín, en la noche de Onda Deportiva. Julito, querido, ¿cómo estás? Bueno, ya más tranquilo, en casa, con los hijos, con la familia. Ya me dieron de alta, así que bueno, susto nomás. Bueno, agradezco muchísimo tu mensaje, amigo. De todo me mandaron muchos mensajes, muy la gente santiagueña se portó muy bien. Excelente todo, desde el grupo Sormea hasta todo, la gente que estaba ahí en el lugar, los aficionados que se afirmaron, también me llegaron, hicieron lo imposible también hasta para sacar mi número y mi contacto y poderse comunicar, así que estoy muy agradecido, muy agradecido de todo. La verdad, mi hermano también seguramente ya va a hacer su descargo en la página y bueno, agradeciendo infinitamente el corazón seguramente a todos. Bueno, Julio, te mando un cariño grande. Tengo una fractura en la vértebra, pero como un hematoma en la médula, que eso es lo más importante que tuve, que eso es con el cuello ortopédico, yo tengo hasta 3 meses en reposo. Y de ahí todo lo demás es hematoma en el cuerpo, en la cabeza, todos los golpes que tengo son golpes nomás que se van a ir curando. Con un gran susto, espero que sirva de experiencia para toda la gente aficionada, como yo puse en el Facebook, ahí, bueno, yo sé que vos con toda tu audiencia lo podés mostrar y decirle que es lo que uno, el ejemplo que uno, que esto sirva para la gente, para los aficionados, porque uno que va de chico en rally, que trabaja de esto, que conoce los pilotos, hasta la mayoría, y sabe lo que puede hacer un auto, cómo se puede ir, para dónde puede disparar, de paso, como me pasó a mí, imagínense para aquellos que van y no tienen eso conocimiento. Entonces es muy importante hacerle caso a la seguridad, a los policías, a los camarógrafos también, a los de experiencia, que siempre dicen no te pares ahí, siempre hacer caso. Me pasó a mí, desgraciadamente, por eso pedí disculpas a todos los pilotos también, porque como le pasó a Gucci, que estuvo conmigo, estoy muy agradecido con él, le puede haber pasado a cualquier otro piloto y también es un gallón para ellos. También yo soy la víctima, pero ellos son también son víctimas, porque son los que no salen a un Prime a chocar gente, ¿me entendés? Así que también un poco en el lugar de ellos. Te mando un cariño grande, hermano querido, y bueno, gracias por el mensaje. Bueno, palabra justa de pronta recuperación a gusto, ¿no? De acá, la verdad, sin palabras, Julio querido, ¿no? Material inédito para Onda Deportiva, gentileza del barco pirata, gracias Julio, la gentileza tuya, material único que en la ciudad de Frío lo estamos escuchando de esta manera, palabras, como dijiste vos, reflexivas de lo que ha sucedido, yo digo casi una tragedia, se puede haber cometido una tragedia en ese momento, reflexionando él desde la situación, y bueno, creo que más claro, imposible de lo que nos cuenta Augusto, y esperamos que pronto se recupere, y su familia, el apoyo incondicional,
y de toda la gente organizadora de rally, amigos de rally que estuvieron en ese momento para estar con él, de Solmet, de toda la gente que organizó rally para saber su estado de salud y muy delicado. Seguramente esperamos que pronto se recupere y nuevamente pueda, como dijiste, un apasionado de rally, que ha sido un mal momento que vivió el amigo Augusto, ¿no? Bueno, esto queríamos compartirlo y comentarlo con ustedes, porque realmente los medios de prensa, realmente la tecnología que estamos utilizando, que tenemos a la mano todos el día de hoy, se presta para muchas cuestiones que no son realmente la de comunicar, sino la de compartir o animar. En este caso, estamos haciendo un punto y aparte con lo que sucedió en la primera etapa, casi al final, ¿no? Sí, casi al final lo estamos diciendo, que fue la primera prueba especial del día sábado. Por ese mismo motivo, nosotros estamos aquí en la ciudad capital de Santiago del Estero, en la calle Antenor Álvarez, a pasitos de la avenida Colón, reclutando a uno de nuestros piratas, que tuvo una experiencia muy especial y singular, porque podemos decir, debutaba en la ciudad de Fría en un gran rally muy difícil, buscando no solamente participar, sino generar y empezar a tener más experiencia en lo que es el rally catamarqueño, porque recordemos a la audiencia que no todas las zonas donde se practica este deporte son similares. Por ejemplo, en la zona de Santiago del Estero es más llano, es más recta. En la zona de Catamarca se identifica mucho por la zona de serranía, y por eso lo tenemos aquí el señor Dioque, a nuestro querido amigo el Turco Dioque, que gentilmente nos ha brindado unos minutitos. Turco, buenas noches, bienvenido a esta gran reunión del barco pirata de onda deportiva, y tenemos un gran balance y queremos arrancar la primera etapa conversando contigo. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a toda tu audiencia, Julio, a Pato allá en Frías, el agradecimiento del equipo hacia toda la gente de Frías, hacia toda la gente del rally, que realmente se han brindado al 100% y para que podamos estar un fin de semana bien seguros y con todas las pilas puestas ahí en Frías, en la carrera que realmente, como dice vos, debutábamos, y bueno, conociendo caminos nuevos, conociendo gente nueva también, que es lo importante, pero todo muy bien, gracias a Dios. Realmente era impresionante ver un complejo como Ademo, la cantidad de gente, la calidad de la logística, la presentación de los autos, y bueno, usted llevaba un abanderado muy especial. Desde aquí, nosotros le estuvimos haciendo los anticipos, nosotros allá, cuando estuvimos en el lanzamiento de la carrera, estaba una leyenda. Usted no es un improvisado tampoco, tuvo su experiencia, lo vivió mucho el deporte motor, no solamente de Santiago, sino el norte argentino, y hoy por hoy con un emprendimiento privado particular de ustedes, se presentaban aquí en la ciudad de Fría, ¿no? Así es, exactamente, con mucho esfuerzo, emprendemos esta nueva carrera, vamos a decir así, con respecto al rally. Con un auto preparado exclusivamente aquí en los talleres de mi tío Bochina Watt, que fue acompañante del legendario Bruno Senki ahí en Frías, incluso han estado el día de la presentación de la carrera, estuvieron todos juntos ahí, y bueno, lo comprometimos a él a estar presente el fin de semana, y así fue, estuvo a la par nuestra toda la hora, y bueno, la verdad que es una gran satisfacción, más allá de tenerlo a él a la par, como sobrino, y bueno, verlo a él nuevamente en medio de la tierra, en medio de todos los autos, con la misma pasión de siempre que él tuvo, así que bueno, estábamos ahí todos, la verdad, contentos, y él, más que nada, un apasionado de esto, ya con su edad, que realmente revivió 20 años. Pasando a la faceta deportiva, 93 autos fueron en la línea de largada en la primera etapa. Ustedes con un auto, ahora nos va a estar comentando, los amigos nos están escuchando, porque algunos tal vez te va a estar reconociendo cuando le digas el número del auto, en qué categoría has empezado a competir en esta tercera fecha de campeonato catamarqueño. Perdón, salimos atrás ahora. Bueno, sí, el auto nuestro es el Fiat 128,
1100, motor 1100, que lo estábamos, realmente hemos ido a frías, a medio, a sentar, vamos a decir, porque se terminó el miércoles el auto, lo andamos un poco, realmente el auto se comportó muy bien, el motor con una fuerza bárbara, obviamente no pisamos como deberíamos haberlo pisado para cuidar más que nada los fierros, porque la verdad es que hoy en día armar un motor es muy costoso, pero bueno, tratamos de cuidar a máximo y aún así, bueno, obtuvimos el quinto puesto en una clase muy, muy sacrificada, donde había 16 autos y bueno, llegamos 6 o 7, no recuerdo bien, pero llegamos dentro de los de todos los autos que han participado de la general. Tratamos de llegar y lo hicimos, gracias a Dios lo hicimos y el auto entero. Realmente algo muy especial. El sábado era rally, había tierra, cerro, realmente se corría contra reloj, nada más y nada menos, no solamente las tripulaciones, sino también la organización, porque el cielo se entró a encapotar, en muchos lugares comenzó a caer una tenue llovizna, y realmente mucho oficio lleva el auto, ¿no? Sí, la verdad que sí, en los caminos muy lindos, a pesar de eso, obviamente dejaron... Nosotros largamos después de 80 autos, imagínense cómo han quedado los caminos, las huellas, pero bueno, tratábamos de llevarlo lo más que podíamos, la tierra suspendida que se quedaba, había tramos del sábado donde yo alcanzaba a ver la luz de freno del auto que iba delante mío, porque largábamos cada minuto, pero bueno, esto es el rally y hay que superar todo esto y hay que hacerlo con tranquilidad. Pasando la primera etapa, fue algo, si lo podemos decir, un nuevo debut. Tienen la experiencia ya de haber subido en un vehículo de competición un tiempo atrás. Hoy por hoy, con un emprendimiento nuevo, nosotros lo estábamos anticipando. Pero, ¿es posible expresar ese tipo de sensaciones? Y la verdad que las sensaciones que uno lleva en ese momento son... Bueno, eso lo siente a lo mejor uno que está arriba del auto y bueno, se te vienen sensaciones... de días anteriores, cómo lo vienes armando. Hay veces que por ahí andamos buscando una cosa, nos encontramos en los negocios a lo mejor un simple elemento que lleva el auto y lo tenemos que hacer de una manera u otra, y bueno, todo eso queda plasmado en el día de la carrera, donde uno está arriba del auto y bueno, la sensación que uno tiene arriba, la verdad que es algo indescriptible. Nada más y nada menos que hubo 5 abandonos en la primera etapa. La segunda etapa se arrancaba con 88 autos en la línea largada. Ya era lo que fue la carrera de fría. La primera etapa se planteaba, por ejemplo, le comentamos a la audiencia, conversando con muchos pilotos, se planteaba de la siguiente manera: el sábado o se salía a acelerar y tratar de llegar lo más posible arriba para el día domingo, o se especulaba un poco el ritmo, y por supuesto estar sabiendo que bajaba mucho en la planilla para el próximo día, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, al ser un rally duro, una carrera dura con tantísimos autos, la verdad es que una belleza eso, uno tenía que salir a hacer lo que, más que nada cuidar el auto y para poder el domingo tratar de andar lo más rápido que se podía dentro de lo que se puede, porque como te decía hace rato, una categoría que nosotros vamos al último y tenemos ya con los peores caminos que van dejando todas las categorías altas que van pasando primero y pasamos después de 50, 60, 70 autos y no son los mismos caminos. Ya uno hace la hoja de ruta el sábado o el viernes, pero ya el día de la carrera ya cambia totalmente, así que uno tiene que ir luchándole ahí y bueno, pero eso es el rally y así hay que... Y el tiempo jugó. Esa noche en algunos lugares, la bendición de la lluvia, en algún tipo de graduación mínima también se hizo presente, y arrancaba un domingo frío, nublado, pero había espectáculo, ¿no? Sí, totalmente. El domingo, la verdad que era algo impresionante, ver en los tramos la gente, el entusiasmo de la gente, eso te llevaba a brindarte todo por el espectáculo. Cuidar el auto, acelerar en los lugares que había que acelerar, bueno, sobre todo brindarse uno al espectáculo, a la gente, que no es lo mismo uno andar en un camino donde no hay nadie, al ver toda la gente, el entusiasmo que tenía,
la verdad que realmente me ha dejado sorprendido el cómo siente la gente el salir. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Todos dicen, vamos a correr, vamos por el trofeo, vamos para ganar. En toda experiencia, en su experiencia de, que tuvo prácticamente este fin de semana, muchos altibajos, ¿no? Realmente era terminar el rally de Fría y viene la gran pregunta. ¿Podio, no podio, llegar, no llegar o simplemente disfrutar? ¿Cómo fue? No, el podio no. Uno lo que menos piensa es el podio en el momento. Para salir a hacer una carrera de rally, ya el llegar es un triunfo. El llegar es un triunfo, así que, y bueno, lo demás viene por añadidura. El tema es ir, participar, disfrutar, y bueno. ¿Y qué más regalo llegarse que el auto entero para empezar a trabajar en otras cuestiones, totalmente, para ir pudiendo y mejorando, ¿no? El auto entero, el auto ya un poquito mejor asentado, vamos a decir así. Bueno, eso es lo importante. El proyecto se marcó con un par de, lo podemos decir, de caja de W80, para los conocedores del deporte, saben de qué se trata. Lo ablandamos un poco a Bochina Watt, aquí en los talleres propios de él, y el piloto también dice mucho a la hora de sumar no solamente la experiencia, sino no solamente también las horas, sino nada más y nada menos que estar en actividad. Eso suma y mucho el Handicap, ¿no? Ah, no, sí, por supuesto. Bueno, con respecto a mi tío, a Bochina Watt, la verdad que para mí ha sido una cosa que yo no sé, o sea, es algo que no se puede expresar. Es un sentimiento que, bueno, porque él siempre me llevaba, ya yo de chiquito ya sabía ir con él a todos lados. Y bueno, y tenerlo nuevamente ahí en el parque de asistencia, ya es mucho eso, ya es mucho, ya es suficiente. Es una gran cosa, la verdad. Vamos a tratar de seguir con la preparación del auto, tratar de ir mejorando día a día y participar y disfrutar de los nuevos caminos, disfrutar de todo el rally catamarqueño. La verdad que es algo impresionante cómo mueve todo, toda la logística que mueve y la gente que está apasionada del rally. La verdad que muy contento de haber participado más que nada en mi provincia, en Frías, haciendo rally catamarqueño. Y se viene el nuevo desafío, ¿no? Realmente es algo que para muchos los amigos que nos están escuchando, algunos que están siguiendo atentamente, y otros que también están diciendo, bueno, pero por esto se hace falta plata. Pero muchas veces no solamente es la capacidad económica que realmente condiciona, ya que recordémosle que estos vehículos son muchas cuestiones, la mecánica son artesanales y otras no se consiguen en la provincia de insumos especiales para la competición. Sin un equipo, es imposible. No, por supuesto, es imposible. Con respecto a la parte económica, bueno, uno lo hace con tantísimo esfuerzo, por ahí a lo mejor dejamos de comprar o dejamos de hacer algo que a lo mejor dejamos de comprar unas cosas para la casa y para uno mismo también, y tratamos de poner lo poquito que tenemos, ponerle arriba el auto para que el auto esté en condiciones para ir a participar, porque realmente esto es algo que nos apasiona, que nos gusta. Y bueno, nosotros somos un equipo más que nada familiar, vamos a decir así, y con muchos amigos que están a la par nuestra que nos apoyan. A lo mejor no nos apoyan. Sí, se van a ofender el gordo, no quiero olvidarme de ninguno. Estuvo presente, pregunta qué pasaba. No quiero olvidarme de nadie, quiero agradecer a todos los que siempre están aquí. Mis padres han quedado aquí en Santiago, mi padre no pudo acompañarnos esta vez, pero él estaba atento a todo lo que pasaba allá, porque cada rato nos hablaban por teléfono de aquí de la casa, así que, y bueno, con la tranquilidad que le dábamos nosotros, bueno, el domingo nos han recibido como corresponde, y bueno, ellos también están muy agradecidos a la gente de Frías por habernos recibido tan bien y muy lindo todo. No podemos hacer nada de adelanto todavía lo que se viene, o tenemos alguna perspectiva de cómo va a seguir trabajando y apuntando hacia dónde. Dentro de muy poquitos días tenemos tal vez una fecha aquí en la zona de la provincia de Santiago del Estero. Están hablando ya prácticamente, confirmando para la época del 20 y 21, que es justo aniversario de la bandera, que están intentando la gente coordinar para
poder cerrar la cuarta fecha Rally Catamarqueño en la ciudad de Recreo. Hay alguna expectativa, porque realmente muchos creen que ir, ¿no? Realmente armar la logística, separar, preparar todo, lleva su tiempo. Totalmente, ¿no? Sí, nosotros ya desde ayer, el rally terminó el domingo. Ayer lunes ya nos pusimos a conversar con mi hermano, ver cómo vamos a encarar esta nueva, estos nuevos días, no de descanso, sino de ir diagramando ya día a día lo que vamos a ir haciendo. Tenemos la perspectiva de ir a Colonia del Simbolar por el rally santiagueño, que realmente tenemos que estar, vamos a estar y vamos a hacer el esfuerzo de estar. Pero sí también queremos estar en Recreo para la fecha del 20 de junio, porque bueno, yo calculo que va a ser exactamente lo mismo que Frías. Hasta ahora para mí Frías lo superó totalmente, fue superior, vamos a decir, no que lo superó, fue superior a todos los a todas las pocas carreras que vine haciendo hasta ahora. Muy lindo, vamos a hacer el esfuerzo. No solamente hacer el esfuerzo, ¿no? Sino trabajar a conciencia. Totalmente. Porque la carrera comienza dentro del taller con Bochina Wall y termina cuando llega la sentencia final y el auto llega a parque cerrado, ¿no? La carrera ya, las nuevas fechas ya comenzaron a partir de ayer. Diagramando y hablando con mi tío, la verdad que Bochín se portó de 10 y la verdad que una total confianza en él. Dejo el auto, él es el que organiza todo con respecto al trabajo de taller que se hace. Muy agradecido a todos. Así lo teníamos nosotros aquí, nada más y nada menos que vivo a uno de los participantes. Y bueno, de esta forma ir cerrando la primera etapa. La primera etapa. El primer bloque, ¿no? Sería. Julio, lo vamos a dejar picando mañana el censo. Tremendo, ¿no? Creo que no hay que preguntar más nada, porque Dios que... Tremenda noticia de Julite para la gente de Onda Deportiva. Rosita Arrieta me manda algunos mensajes, me manda mucha gente mensajes que te están escuchando. Vamos a quedar para el jueves, Julio, si vos tenés más material, para hablar 20:30, si te parece, ya más con horario. Y bueno, y de paso hablar un poquito de lo que quedó del rally, de la clasificación de los ganadores, ¿no? Porque lo de Fría, salvo el podio de Malter Mauro Martínez, que fue la tercera clase en el Dolay, lamentablemente los pilotos de Fría, ninguno figuró en podio, salvo el Cristian Malter y Mauro Martínez, Julio. Así es, bueno, este es el avance de la primera etapa, con un lujo muy especial. También lo tenemos a Ángel Peralta, que estuvo en el podio de la clase A5. Y es toda la clasificación general, completa, más todo lo que pasó en la segunda etapa. Y con un par de lujitos que nos vamos a dar el próximo jueves, realmente, invitamos a toda la audiencia para que se prendan nuevamente a esta gran reunión de amigos y puedan no solamente informar, sino conocer y reconocer no solamente el sacrificio de la gente que está participando. Uno debe saber decir los verdaderos dueños del evento, que son los equipos, los pilotos, y de la gran organización y de la verdadera fiesta que se vivió, nada más y nada menos, este fin de semana pasado en la ciudad de Frías y en todas las provincias de Catamarca, no solamente también Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba. Fue el evento más convocante en el norte argentino. Y hay un antecedente muy especial para que la gente siga trabajando, siga apostando, y nada más y nada menos que esperamos muy buenas noticias dentro de muy poquito. Nosotros vamos a estar compartiendo también con ustedes. Por eso los convocamos el próximo jueves. Jueves, 20:30. Cosa que Pato Hacha pueda vender. ¿Tú? Viste que se sumaron dos, ¿no? Escuchaste, lo hace, vamos a comer algo, Julio, cuando venga, ¿no? Lo hace el sabor. Para darle un saludo a Carmen. Y a Paco y Joaquín también, ya enganché una publicidad de comida. Y tengo Joaquín se ríe, fui a solar el plástico y la moto. Mandar un saludo, Julito, a Hugo Alanís y al amigo Luciano Ramírez, que es sobrino de Eduardo Ramírez. Taller de moto también que se está sumando, Julio, a Onda Deportiva por la cobertura del fin de semana. Y a lo hace del sabor, a Carmen Lobo y a Paco. Y agradecer nada más y nada menos que a toda la prensa independiente, que hace un sacrificio tremendo. Sí. Con un gran respeto, en muchos casos a veces se confunden los términos y generan algunas incongruencias a la hora de interpretarlo hacia el público. Pero eso sucede, va a seguir sucediendo siempre. Nada más y nada menos que agradecer a mi amigo Alberto Jerez y a su señora, Alberto, a su hija, realmente reencontrarme. Qué lindo, ¿no? Un equipo a última hora el día sábado, el día viernes después de la etapa, ¿no? Armar uno de los mejores equipos que durante los 13 años, y tenemos la experiencia de trabajar a nivel
Sudamérica, nosotros con el barco pirata, cubrir múltiples eventos nacionales e internacionales, contar con la logística y nada más y nada menos que compartir entre familia y amigos, fue el broche de oro para cumplir los 13 años del barco pirata, lo que andábamos buscando hace mucho tiempo, muy disminuidos en el tema de salud. Estamos empezando nuevamente a tratar de recuperarlo al capitán para la próxima, si no, bueno, vamos a tener que ya directamente mandar a los piratas, que es difícil largar el timón del barco. Es verdad, yo sé, Julio, el tema de salud, que todo el esfuerzo que hace me consta a mí, Julio. Y bueno, Ramón Tarchini me había llamado también, Ramón, su familia. Y seguramente el esfuerzo que hace Julio no es fácil. Y bueno, de estar 3 días, casi 4 días, porque te fuiste ayer lunes, ¿no? El viernes hasta el lunes, una seguidilla enorme. Y bueno, a toda la familia también de Reynoso, Pelusa, le mando un saludo. Al amigo Nelson Pajón, que te están escuchando, Negro Suárez, Tinga Barrera, Agustín Reynoso, Hernán Márquez también te está escuchando, Hernán. Saludos, Patito y amigo Julio César Alcuela Lozano, Mari González, Andrea Lotto, árbitra nacional, Julio, ¿no? Disertante Andrea Lotto, y también a Fabri Artaza. Le mando un saludo enorme a todos ellos, que Julio estuvieron siempre prendidos a la noche de Onda Deportiva. Y bueno, el jueves, Julito, será el reencuentro con vos 20:30 para charlar de la segunda etapa, ¿no? Vamos a terminar cerrando esta gran competencia. Realmente nos va a quedar chico el espacio nuevamente, pero vamos a tratar de hacer un compacto real, mucha información. Y bueno, agradecer nuevamente a toda la gran familia que nos ha dado esta posibilidad de poder llegar, ¿no? De la mejor manera para documentar algo tan especial que no sé cuándo vamos a estar nosotros publicando en los multimedios. Bueno. Fundamentalmente llevando la gran tranquilidad a toda la audiencia, llevando la gran tranquilidad a toda la gran familia y no solamente cuestiones que mucha gente lo utiliza para otros medios que no solamente no son informar, sino desinformar a la gente y crear confusión. Para eso estamos nosotros, los especialistas, los periodistas, la gente que hace periodismo en serio. Y agradecer solamente a toda la producción de Onda Deportiva por brindarnos estos pequeños, si lo podemos decir, minutos, ¿no? Sí, para llevarle algo tan especial que fue el gran reconocimiento que le hizo toda la familia del deporte motor al gran mimo que nos dieron la gente de la organización de Prias con un gran evento deportivo. Bueno, Julito, te despido, porque ya me salgan del aire, y el día el jueves te estoy llamando 20:30 y completamos la segunda parte. ¿Te parece, Julio? Perfecto, seguimos en comunicación fuera del aire. Bueno. Un abrazo para todos. Joaquín quedó pendiente, Joaquín el helado para el próximo. Bueno, sabíamos que estaba trabajando Joaquín el día domingo, haciendo la parte técnica para otro dial. Felicitamos por el esfuerzo. Y bueno, gracias, Patricio, nuevamente por esta gran reunión. Y un gran abrazo para todos. Que tengan muy buenas noches. Julio, un abrazo, Julio. Cuídate mucho, Julito querido. Un abrazo. Julio César Cueva Lozano, cerramos la noche de Onda Deportiva. Mañana, Ascenso Nacional, no estamos. Gracias a la gente de Oasis del Sabor por estar, Carmen Lobo, y al taller de Hugo Alanís, que también se suma a Mercedes Medina, 55 entre Catamarca y Belgrano, 40-25-62. Gracias por estar, mi amiga Carmen. Disfrute la rica hamburguesa esta noche hasta las 2 de la mañana. General Paz, 474 Sur, Barrio Sumampa. Oasis del Sabor, haz tu pedido al 40-52-51. 40-52-51, gracias, Oasis del Sabor, que está con nosotros. Nos vamos, muchas gracias, Joaquín Carabajal, Patricio Pata Char, mañana y Censo. Descansamos, mañana nos tapamos tranquilos porque no hay mañana actividad radial. Y el jueves, si Dios quiere y Dios lo permite, así será, que estemos acá a 19:22, en la hora del deporte, la sintonía del deporte 98.9, 14ª temporada de Onda Deportiva, al aire junto a ustedes y junto al deporte friense. Gracias, Joaquín, querido, hasta el jueves, si Dios quiere. Nos encontramos hoy con mi amigo el barco pirata, Julio César Cueva Lozano. Muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos el jueves, si Dios quiere. Chau, gracias, chau.